¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan en su actualización informativa aquí en Ferris Live TV. Y entrando en materia, dos neurólogos extranjeros, dos especialistas, Calixto Machado de Cuba y Mauricio Chinchilla de Costa Rica, van a realizar una nueva valoración al joven Aldo Gutiérrez Solano. Él es también un normalista de Ayotzinapa que resultó eh, severamente eh, golpeado, severamente violentado y con un daño eh, neuronal muy grave, permanece desde entonces en estado de coma, en estado vegetativo, más de un año ya, eh, desde estos hechos violentos de septiembre pasado, aquella noche y madrugada trágica de igual entre el 26 y 27 de septiembre, cuando desaparecieron 43 de sus compañeros. Es en ellos en los que se ha centrado en todo este tiempo o en la mayor parte de todo este tiempo eh, la atención en los 43 desaparecidos, en reclamar su ubicación, en reclamar justicia para los culpables, pero esta víctima que permanece, un joven que permanece con la vida interrumpida, que permanece eh, pues viviendo, si se le puede decir, en estado de coma, eh, eh, no ha eh, todavía podido recuperarse y pues el pronóstico de los médicos aquí es pues de que realmente no hay muchas esperanzas de una recuperación plena. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAF, ha informado que estos especialistas, les repito los nombres, Calixto Machado de Cuba y Mauricio Chinchilla de Costa Rica van a estar aquí el próximo lunes aquí en México para hacer una nueva evaluación del estado de salud de eh, Aldo Gutiérrez y sus perspectivas. De recuperación, ojalá estos expertos, digo, aquí en México hay muy buenos especialistas, pero siempre, eh, como se dice en temas médicos, siempre es buena una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Ojalá ellos eh, tengan algún hálito de esperanza para que este joven pueda recuperar su vida y no sea una víctima más, ya lo es de hecho, pero no sea una víctima que pueda eh, pasar eh, o terminar de modo trágico, sino de que pueda llegar a tener alguna... A recuperación en otros temas la visita del Papa Francisco a México a principios del próximo año no solo será de consuelo y de reconciliación pues a su Santidad le importa tratar temas que son los más preocupantes para los mexicanos como el narcotráfico eh, como la migración la corrupción le agregaría yo aunque estos dos temas eh, primero fue lo que señaló el Cardenal Alberto Suárez Inda quien es el arzobispo de Morelia y quien en conferencia de prensa acompañado del vocero eh, de la Santa Sede Federico Lombardi eh, dijo que el Papa vendrá a reafirmar el compromiso del pueblo católico en México eh, como verdaderos eh, cristianos hay mucha expectativa sobre lo que va a hacer el Papa y sobre todo lo que va a decir el Papa su nombre que se caracteriza pues por decir sin tapujos lo que piensa y seguramente pues va a, a dejar por aquí muchas frases que quedarán eh, para la posteridad y que van a dar mucho de qué hablar seguramente y de esto ya está adelantando cuál será este tono de la visita del Papa el Cardenal Suárez Inda. En otros temas varios fenómenos eh, meteorológicos siguen afectando a gran parte del país, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico que se ubica frente al istmo de Tehuantepec. Está generando lluvias intensas a torrenciales en Oaxaca y en Chiapas, intensas también en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, eh, que está afectada la península por una presión al sur precisamente de ese territorio por una baja presión, mientras que el frente frío, el número 7 todavía no estamos ni siquiera en invierno, ya estamos en el frente frío número 7, eh, mantendrá ambiente frío en el noreste, oriente y centro del país, aquí el día de hoy en el centro en, en el Valle de México y particularmente la Ciudad de México, mejoraron un poquito las condiciones eh, a lo que fue el principio y el inicio de semana pero eh, pues se espera que estas condiciones no mejoren eh, mucho e incluso vuelvan a bajar las temperaturas, sobre todo durante la noche madrugada, es cuando hay que salir bien abrigados de casa, aunque después pues anda uno cargando el abrigo, la chamarra, ni modo, hay que cubrirse bien por la mañana y para el regreso a casa después de la jornada de trabajo que va a tender a bajar la temperatura un poquito. En el plano internacional, en Canadá da un viraje y el electorado. De ese país se decide por el cambio luego de tres gobiernos conservadores que encabezó Stephen Harper eh, y ahora le dieron la mayoría en las elecciones de este lunes al Partido Liberal. Esto significa que el líder de esa formación política, Justin Trudeau, será el nuevo primer ministro canadiense de acuerdo con los resultados preliminares de las elecciones de Canadá el Partido Liberal habría conseguido 191 de los 338 distritos electorales con lo que tendrá un gobierno de mayoría absoluta control total no requieren de mayores de coaliciones ni de otros acuerdos políticos para gobernar y se van en solitario En tercer lugar queda el Partido Neodemócrata que es de centro izquierda y que hace cuatro años, en las elecciones pasadas, había logrado colocarse como la principal fuerza opositora en el Parlamento Federal, pero que ahora solo tendrá 32 curules con el 18% de la votación, alternancia en Canadá, y pues uno de los tres países que conforman América del Norte, uno de los socios importantes, sin duda, de nuestro país, por eso le informamos lo que allá pasa, que es eh, a fin de cuentas... Eh, Claro que nos interesa y nos afecta de alguna manera lo que ocurra allá políticamente y económicamente, desde luego, en el otro de los socios, uno de los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le agradecemos mucho su atención y compañía, como siempre, a este corte informativo y le esperamos en todas nuestras formas de intercomunicación con usted aquí en .com MX, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Estamos para servirle.